Muchas personas creen que perder dientes es parte del envejecimiento. Sin embargo, la realidad es que la falta de dientes es un problema de salud que se puede prevenir y tratar. Las causas de la pérdida dental son diversas: caries, enfermedades de las encías, golpes y hasta tratamientos dentales inadecuados. Las prótesis dentales son una excelente opción para recuperar la sonrisa y la función masticatoria, pero también pueden generar problemas si no se usan correctamente. ¿Qué tipo de afecciones bucales son más comunes en adultos mayores con prótesis dentales? ¿Qué factores de riesgo se les asocian? ¿Qué tipo de cuidados y mantenimiento de las prótesis dentales son necesarios para reducir el riesgo de complicaciones? Hoy en Mitos de la Salud, dialogamos sobre afecciones bucales en adultos mayores portadores de prótesis dentales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mitos de la Salud, un programa donde siempre se dan la mano mente y corazón. Un placer reencontrarnos como cada jueves a través de la señal de Telecristal. Y hoy, como ya escuchó en la presentación que ha hecho mi colega Jean Carlos, vamos a hablar sobre el uso de prótesis bucales y las afecciones que esto podría generar, dado su uso o su mal uso, insisto en esto, desde el comienzo. Y para esclarecer las no pocas dudas en torno a este tema, contamos con la presencia de la doctora en ciencias Mildred Gutiérrez Segura, Gran Premio Anual de Salud 2024. La doctora Mildred es reconocida por sus genuinos aportes al desarrollo de la ciencia con elevado nivel científico y actualidad evidenciados en sus investigaciones. Su labor ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones, incluyendo 28 reconocimientos por su labor al desarrollo de la ciencia cubana, entre ellos la distinción Juan Tomás Romay y la distinción 40 aniversario que otorga el Consejo Nacional de Sociedades Científicas. Así que las buenas tardes y la bienvenida para quien es absolutamente una voz autorizada en cuestiones de salud. Doctora Mildred, un placer tenerla con nosotros. Un placer para mí. Buenas tardes a todos. Bueno, usted es absoluta especialista, ya decíamos, en el tema que hoy nos ocupa, prótesis bucales. Y yo creo que es oportuno comenzar este diálogo explicando cuándo el facultativo, cuándo el especialista recomienda el uso de una prótesis dental. Las prótesis dentales son aparatos que se realizan precisamente para devolver los dientes y estructuras bucales que se han perdido. Y de hecho, las funciones masticatorias, estéticas y fonéticas al paciente. Por tanto, desde el momento en que se pierde un diente en la cavidad bucal, se recomienda el uso de una prótesis dental. Por muchas razones. Porque un diente que se pierde atenta contra el equilibrio y el buen funcionamiento del aparato masticatorio. Y al usted colocar la prótesis con ese diente, está devolviendo la integridad de la arcada dentaria al paciente. Y eso ayuda a que se mantenga tanto la oclusión de los dientes, la función de los músculos, de la articulación temporomandibular. Desde ese momento se recomienda el uso de prótesis dentales. Antes de comentar o preguntarle sobre las afecciones que podría generar el uso de prótesis dentales, sobre todo en adultos mayores, vamos a compartir ya con nuestros televidentes el mito que nos ocupará en esta tarde. Ya me explicaba la doctora antes de comenzar el programa que una vez que se decide poner una prótesis dental, se utilizan unos retenedores o ganchitos, usted me decía, doctora, y muchos dicen que esos ganchitos pueden generar caries dentales. ¿Será cierto, falso, mito o realidad que esos ganchos o retenedores que sostienen las prótesis generan caries dentales? 2445-3447 es el teléfono que le conectará con nuestro equipo de Mitos de la Salud. Puede compartirnos su opinión sobre este tema, sobre este mito particularmente, y también cualquier pregunta, cualquier interrogante a la doctora Mildred sobre el tema que esta tarde nos ocupa en Mitos de la Salud. Ahora sí, doctora Mildred, ¿qué tipos de afecciones bucales son las más comunes en adultos mayores que usan prótesis dentales? Hay muchas afecciones bucales que pueden ser causadas por la prótesis dental. La prótesis dental en sí es terapéutica, es decir, es para ayudar al mantenimiento de la salud bucal, pero hay factores que inciden en que no siempre sea así.
También hay distintos tipos de prótesis dentales, porque está la prótesis fija, está la prótesis removible. ¿Qué sucede? Que gran número de pacientes, sobre todo en el adulto mayor, se utiliza mucho la prótesis removible, sean totales o parciales. Son las que ellos se quitan y se ponen con facilidad, para que me comprendan. Y realmente hay lesiones que son muy frecuentes, sobre todo las lesiones mucosas, con una elevada prevalencia. Hay estudios que aportan hasta más de un 80% de adultos mayores portadores de prótesis con lesiones bucales. O sea que son muy frecuentes. Muy frecuentes. ¿Las más frecuentes cuáles son? Pues la estomatitis subprotésica, que no es más que una inflamación congestiva, o sea, un enrojecimiento del paladar, del reborde, que no es más que el hueso que soporta la prótesis. Y sucede que este tipo de inflamación, los pacientes desconocen que la tienen. De ahí la importancia del conocimiento. Porque al no saber que la tienen... Una revisión periódica. ¿Verdad? Y de una revisión periódica. Porque va progresando desde un primer estadio, que son simplemente puntos hiperémicos, hasta un tercer estadio que se convierten en papilomas. Papilomas que no son más, para que me comprendan, como teticas de carne en el paladar. Y ya ahí lleva un tratamiento quirúrgico. Además de esta afección que es sumamente frecuente, también están las úlceras traumáticas, es decir, úlceras producidas por la prótesis como tal, ante determinados defectos que puede tener un aparato protésico. Por ejemplo, un borde filoso, una inserción de un frenillo que no se libere y la prótesis corte, rebarbas o que son nódulos de acrílicos que quedan y se introducen en la mucosa y la dañan. Otra lesión que también es frecuente dentro de las mucosas es el fibroma o épulis fisurado, que se produce por una sobreextensión de la prótesis. También están las candidiasis bucales, que pueden ser asociadas al uso de la prótesis por la mala higiene bucal del paciente. También una prótesis puede causar trastornos musculares, trastornos en la articulación temporomandibular, que es la articulación que está delante de las orejas, para que me comprendan, y que muchas veces los pacientes van aquejados de dolor y malestar luego de la colocación de una prótesis. Todo eso tiene solución. Todo tiene solución. Sí. Ahora, doctora Mildred, ¿qué relación hay o cómo se compara la prevalencia de este tipo de afecciones bucales en adultos mayores que utilizan prótesis dental y aquellos adultos mayores que no necesitan prótesis dental o que han decidido no usarlas? Para que se me entienda un tanto la pregunta, ¿es común la afección solo en quien usa prótesis o es una cuestión que va relacionada también con la edad? Cuando mencionaba las afecciones anteriores, mencionaba la estomatitis subprotésica, las úlceras traumáticas, el épulis fisurado. Esas son lesiones propias causadas por prótesis. Por tanto, solo es posible su existencia en pacientes portadores de prótesis. En el adulto mayor, por los cambios fisiológicos que se producen por la edad, por algunas alteraciones sistémicas que tienen nuestros adultos mayores, que le imposibilitan a veces realizar una correcta higiene bucal. Hay otras afecciones que aparecen en la cavidad bucal que no necesariamente están relacionadas con el uso de la prótesis, como la enfermedad periodontal, por ejemplo. Por tanto, en este tipo de lesión que yo mencionaba, si no usas prótesis, no la padeces. Ajá. Lo que sí, en el adulto mayor pueden aparecer otros tipos de lesiones. Bueno, le invito a hacer una pausa en esta interesante conversación, recordándole antes que usted puede comunicarse con nosotros si marca el 2445-3447. Estamos absolutamente en vivo a través de la señal de Telecristal hasta muy cerca de las 5 de la tarde. Hoy conversamos sobre el uso de prótesis dentales y sus afecciones en el adulto mayor. Y además tenemos un mito que vamos a desentrañar con la ayuda de la doctora en ciencias Mildred Segura, casi al final de esta emisión, y que dice lo siguiente: bueno, ¿es cierto, es falso, es un mito o una realidad que el uso de los popularmente conocidos como ganchitos, aunque me aclaraba la doctora Mildred, científicamente se llaman retenedores, esos ganchitos que sostienen las prótesis, provocan caries dentales? ¿Cierto, falso, mito o realidad? Comuníquese con nosotros a través del 2445-3447. Ahora, doctora, le propongo trasladar nuestra señal hasta exteriores, porque nuestro colega Ian Carlos ha conversado con algunos holguineros en las calles de nuestra ciudad a propósito del tema de la tarde. Así que, Giancarlo, bienvenido y muy buenas tardes para ti.
El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos en exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionado con las afecciones bucales por prótesis dentales. Acompáñenos. ¿Conoce usted a alguien que haya tenido problemas con su prótesis dental y qué tipo de problemas ha tenido, es decir, en la boca? No, amor. Yo soy uno de ellos. A mi hermano. ¿Qué le pasó? Que dice que le molesta y no se los pone y siempre anda sin dientes. Cuando te está ya se está poniendo un poco vieja, que pasa el tiempo, ya se te cae de la mandíbula y entonces hay que recurrir de nuevo al técnico. Las personas que usan prótesis deben de cambiárselas cada 2 años porque el material va desgastando y suelta una sustancia, una química que afecta a la dentadura. Yo al menos tengo prótesis desde que tenía 20 años y jamás he tenido problemas. ¿Sabe que las prótesis dentales pueden aumentar el riesgo de infecciones en la boca? Considero que sí, pero son necesarias. ¿Y qué hacer para prevenir esas infecciones? Bueno, un buen aseo. Hay que lavarla, hay que quitársela, desayuno, almuerzo, antes de acostarse. Tengo como un desinfectante que es como un Listerine y hacer buchada. Higiene principalmente, la higiene bucal. Y en segundo lugar, cambiar la prótesis cada 2 años o 1 año. Se recomienda por los dentistas. Siempre se mantenga la limpieza adecuada, no hay problema. ¿Es cierto que los ganchos retentores de las prótesis causan caries? No creo. Si fuera así, no los mandaran. Yo creo que no. Yo tengo gancho aquí y aquí abajo. ¿Es posible? Yo no tengo la experiencia esa. Sí, cómo no, porque es un ganchito que sujeta la prótesis al diente y eso causa la caries. Va comiendo el diente por dentro. Ahí se alojan alimentos y si no los limpian, yo pienso que ahí debe de quedar porque es un cuerpo extraño que tienen ahí en la boca. Los especialistas son los indicados para eso y no los mandarán entonces. Estas son las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Si usted quiere conocer un poco más sobre este tema, no se separe de la sintonía. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúe con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. ¿Cómo no? Usted coincidirá conmigo en que son muy interesantes las opiniones recogidas por nuestro colega Giancarlo en las calles holguineras. Vamos a explicar un poco más detalladamente, quiero decir, este tipo de dudas, de inquietudes, porque algunos están en lo cierto, otros no tanto, ¿verdad, doctora? Por ejemplo, se hablaba del cambio de una prótesis dental, decía una televidente, una holguinera entrevistada, a los 2 años. ¿Ese es el periodo recomendable para cambiar la prótesis dental? Bueno, el cambio de la prótesis dental en primer lugar depende del tipo de prótesis, porque si es una prótesis fija, que son las que no se pueden retirar de la cavidad bucal por el paciente y forman parte de sus arcadas como si fueran sus dientes, esas prótesis tienen una vida útil muy larga. Solo se cambian en caso de roturas, de fracturas, de molestia, incomodidad al paciente. En el caso de las prótesis convencionales que usamos con elevada frecuencia en nuestros servicios, que son las prótesis totales y parciales de acrílico, esas prótesis sí se recomienda cambiarlas cada 5 años. ¿Por qué, doctora? ¿Por el desgaste? Por el desgaste, por el cambio fisiológico que se produce con la edad, que genera cambios en los tejidos bucales y no se debe perder la adaptación de la prótesis para que realmente no cause las lesiones que estábamos hablando anteriormente. Pero además, el paciente portador de prótesis tiene que saber que todos los pacientes no son iguales. Hay pacientes que quizás requieran el cambio de la prótesis a los 2 o 3 años de uso porque se desgastaron los dientes, porque crujen los dientes y los desgastan, que eso se llama bruxismo. Pero hay pacientes que usan las prótesis 10, 12, 15 años y no tienen ninguna consecuencia negativa en la cavidad bucal y en su sistema masticatorio. Pero sí debe ser valorado el cambio aproximadamente a los 5 años de uso. Bueno, hemos recibido preguntas a través del 2445-3447, también muy interesantes, ya usted escuchará. Por ejemplo, Estela Romero Díaz nos llamó para preguntarle si debe retirar al momento de dormir una prótesis de un solo molar, los llamados cangrejitos. Dice Estela que ella no retira
esta prótesis. ¿Qué se recomienda, doctora? Bueno, Estela, los cangrejitos están contraindicados en nuestro Sistema Nacional de Salud por la sencilla razón de que tiene el riesgo de ingerir la prótesis mientras duerme, y eso constituye un peligro para la paciente. Sí se recomienda, lo primero es no usar cangrejitos, sino una prótesis biomecánicamente bien diseñada, una prótesis con mayor amplitud. En el caso en que sea un solo molar el que falta, por lo general se valoran otras opciones, como es la prótesis fija, como es la implantología, es decir, que hay otras variantes de tratamiento. Pero si ya lo tiene y lo está usando, lo ideal es que no duerma con él, porque es un riesgo es para él. Es muy, muy peligroso. Sí. Pedro Díaz Tamayo pregunta qué cuidados deben tenerse con las prótesis dentales para alargar su vida útil. Bueno, para alargar su vida útil, los principales cuidados son la higiene de la prótesis. Esa prótesis debe ser correctamente cepillada por dentro, por fuera, con cepillo y pasta, como si fueran sus dientes naturales. Debe evitar las caídas, porque al caerse una prótesis se puede romper, y al romperse ya vienen las reparaciones y ya la adaptación se va perdiendo. Esos son los cuidados principales básicos. Si va a toser, si estornuda, pues ponerse la mano en la boca para evitar precisamente eso. No masticar alimentos excesivamente duros con la prótesis, porque es un aparato y el material de las prótesis es plástico. Entonces, si queremos cuidarla, claro, tenemos si queremos que, alargar su vida útil, cómo no, tenemos que contribuir también a su cuidado. Erenia Marrero González le pregunta, doctora Mildred, ¿la prótesis dental puede afectar a las personas con neuralgia trigeminal? Bueno, la neuralgia trigeminal, como su nombre lo dice, es una afección precisamente del nervio trigémino, que es uno de los principales que tiene que ver con la inervación de la cara. Entonces, directamente una prótesis dental no causa una neuralgia trigeminal, pero por supuesto, si el paciente tiene crisis de neuralgia o está en un periodo con una neuralgia trigeminal, una prótesis mal confeccionada, una prótesis disfuncional, puede agravar el estado que tiene la paciente y exacerbar ese cuadro que tiene. Una pregunta, bueno, se va un tanto del tema en cuestión, pero vale. Xenia Salas quiere saber si las caries pueden afectar la garganta. Bueno, es una pregunta que realmente se va un poco del tema. Sí. Directamente, quizás no, pero recuerden que la caries dental es producida por bacterias. Ciertamente, cierto. Y si cierto. Usted tiene en su boca caries dental, tiene una sepsis bucal, por supuesto que puede influir en el estado de salud del resto de los tejidos, no solo de la garganta. Entonces, lo recomendable es mantener una higiene bucal excelente. Posible. Porque incluso hay estudios que demuestran la relación entre las enfermedades bucales con las cardiopatías, con la endocarditis bacteriana. Sí. Entonces hay que ser sumamente cuidadoso con la caries dental. Bueno, volvamos al tema central de nuestra emisión. ¿Qué factores de riesgo específicos se asocian, doctora Mildred, a las afecciones bucales en adultos mayores con prótesis dentales? ¿Cuáles son los factores de riesgo? El primer factor de riesgo, y el mayor, yo diría que para todas las afecciones bucales, es la inadecuada higiene bucal. El paciente portador de prótesis dental tiene que higienizar con la frecuencia requerida, es decir, después del desayuno, después de almuerzo, después de comida, antes de acostarse, higienizar tanto la prótesis como los tejidos bucales. Ese es el primer elemento que debe tener en cuenta, porque es el gran factor de riesgo, porque por supuesto los detritus de los alimentos, la placa dental bacteriana, que es una película que se forma fisiológicamente sobre los dientes, pero que debe removerse porque hay bacterias y microorganismos, pueden causar caries dental, inflamación de las encías, y eso contribuye entonces a la pérdida de estructuras dentarias y por tanto al traste con la prótesis dental, porque si comienza a perder dientes o se inflaman las encías, se aflojan los dientes, sencillamente después la prótesis no va a adaptar. Y por ejemplo, ese es un gran factor de riesgo. Ese es un gran factor de riesgo, pero por ejemplo, ¿pudiéramos hablar también de la diabetes? Sí, cómo no. ¿Como factor de riesgo, doctor? El paciente diabético tiene mayor predisposición a las infecciones, pero además a veces tiene mayor sequedad bucal y la saliva es un factor muy importante para el mantenimiento de la salud bucal y también tiene relación con esto que hemos estado hablando.
Otros factores de riesgo, el hábito de fumar. Sí. En las prótesis también es muy importante la calidad de la prótesis en sí, para que no se produzcan esas lesiones. Bueno, ahorita ya usted adelantaba algunas de las consecuencias para la salud del paciente que provocan precisamente las afecciones bucales relacionadas con el uso de prótesis dentales y cómo afectan estas afecciones a la calidad de vida de dichos pacientes. Por ejemplo, el impacto negativo en la alimentación, esa capacidad de masticar correctamente los alimentos, la comunicación, la socialización o el bienestar psicológico. De ahí que insistimos en la necesidad de acudir a un especialista para solicitar una prótesis dental en caso de que sea necesario. O sea, no resistirse a utilizar este tipo de mecanismos, tal vez por una cuestión, ya decíamos, psicológica, por prejuicios relacionados con este tipo de aparatología. Aparatología. Vamos a hacer otra pausa. Y recordamos que tenemos en el estudio el 2445-3447, el teléfono que le va a conectar directamente con la doctora Mildred. A través de él también puede compartirnos su criterio sobre el mito que nos ocupa en la tarde de hoy. ¿Es cierto o falso que esos ganchitos que retienen las prótesis provocan caries dentales? ¿Qué cree usted? 2445-3447. Una pausa y a la vuelta. Casi, casi estamos en tiempo de desentrañar este mito aquí en nuestro espacio donde siempre hablamos de cuestiones de salud. Sigo conversando con la doctora Mildred sobre el uso de prótesis dentales, las afecciones que pueden ocasionar este tipo de aparatos en los adultos mayores, y también continuamos recibiendo comunicaciones, sus mensajes, sus llamadas a través del 2445-3447. Por ejemplo, doctora, nos llamó Jorge Cutiño desde el municipio de Cueto para preguntar cuánto afecta la prótesis dental la percepción del sabor de los alimentos. Interesante esto. Bueno, la prótesis dental apenas afecta, o sea, no afecta la percepción del sabor de los alimentos, porque las papilas gustativas están en la lengua. Eso pudiera decir que es un mito. Realmente sí, no afecta. Sucede que cuando usted usa prótesis dental por primera vez, el cambio es un material interpuesto entre sus mucosas, ¿verdad? Y el resto de la cavidad bucal. Entonces sucede que a veces puede el paciente subjetivamente sentir como que cambia el sabor de los alimentos, pero eso es un estado transitorio y más bien psicológico, porque en realidad, les repito, las papilas gustativas están básicamente en la lengua. Bueno, finalmente Joel Seymour y también Estela Sánchez se comunicaron con nosotros para preguntar a dónde acudir cuando se necesita una prótesis dental, para obtener una prótesis dental. ¿Dónde radican los servicios relacionados, doctora, con las prótesis dentales en nuestra provincia? En todos los servicios estomatológicos de la provincia se confeccionan prótesis dentales a los pacientes que lo necesitan, los cuales están dispensarizados, o sea, los visita el estomatólogo, y existe, como les decía, un registro muchas veces de los pacientes necesitados y se van solucionando gradualmente las necesidades respecto a la prótesis dental. Bueno, ha llegado el momento de desentrañar el mito de esta tarde. ¿Es cierta o falsa, doctora Mildred, la creencia de que esos ganchitos que retienen las prótesis provocan caries dentales? ¿Qué nos puede decir? Es totalmente falso, porque está demostrado que la dureza del esmalte dental, que es el tejido que recubre los dientes, es superior al de esos retenedores o ganchitos, como popularmente se conocen. Lo que sucede es que cuando usted tiene un elemento superpuesto sobre el diente, la higiene tiene que ser exquisita. Esos ganchitos van sobre la superficie del diente, crean una zona de atrapamiento de alimentos, y si el paciente no higieniza la prótesis con la frecuencia requerida, ese alimento se mantiene ahí, comienza la descalcificación del esmalte y le da la oportunidad a las bacterias para que se inicie un proceso de formación de caries dental. Doctora Mildred Gutiérrez Segura, gracias por acompañarnos en esta entrega de Mitos de la Salud.
Quedan muchísimas preguntas, le digo, así que me atrevo a nombre de todo el equipo a invitarle a que pronto regrese a nuestro espacio para responder a esas inquietudes de nuestra teleaudiencia. Y usted ya sabe, el próximo jueves, exactamente el jueves, a las 4:30 de la tarde por la señal de Telecristal, aquí les estaremos esperando porque en cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Que tenga una muy buena tarde. Próximamente este espacio continuará desentrañando otros mitos de la salud. Encuéntrenos cada jueves por Telecristal a las 4:30 de la tarde. Mitos de la salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón.